serio, esto cada vez es más común en internet, ¿verdad? Fotos, vídeos, subidas en Instagram, Twitter, incluso en YouTube. Con tíos enseñando cartelitos, con mensajes para las chicas, en plan: oh, eres tan guapa, lo importante es lo del interior, no lo del exterior. Sin maquillaje, eres tan guapa. Y nos hacen tíos que van como del típico chico bueno, el princeso, con su gorra plana, su camiseta de tirantes de los Bulls. Y en plan: oh, lo más importante para mí es tu mirada y el tamaño de tu corazón. ¡Puta mierda! ¡Puta mierda, ¿vale? Esa puta mierda no es real, ¿vale? Esos tíos no existen, son de plástico. Ese tío detrás de la cámara no se parece en nada como está saliendo en la cámara con esa foto con cara de pena así. Vale, puede haber alguna excepción, pero estoy casi convencido que los tíos que son así no necesitan hacer vídeos de ese tipo para llamar la atención, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa contigo y tu raza, amor? Pero lo mío es distinto, ¿no? Y luego ves en los comentarios tías en plan: oh, qué mono eres. ¡Ah! ¡Qué asco! Yo tenía amigos así y esos tíos en la realidad no se parecen en nada. Eso solo lo hacen para llamar la atención y meterse en vuestras bragas. Es el típico tío que estás un sábado por la noche por ahí, se te acerca y te dice: mira, tío, me he liado con esa y con esa. Un gilipollas, ¿vale? Un gilipollas. Uno de esos tíos era parte de mi grupo de amigos. Que se las daba mucho de: no, lo importante es el interior. Es mucho más importante la mente. Yo me enamoro de las mentes, no de las personas. Y a una amiga mía la rechazó porque tenía unos kilos de más, ¿sabes? Pero no fueron esas las palabras que utilizó él. Gilipollas. Las cosas que dicen esos carteles sí que son verdad, pero no necesitáis que os lo diga un gilipollas en YouTube o lo que sea, con un cartelito de mierda poniendo cara de pena. Lo tenéis que decir vosotras cada día, porque sí, es verdad, pero sois vosotras las primeras que lo tenéis que decir. Tenéis que escucharlo de una persona que realmente os importe y no de, no sé, un pavo raro con una gorra. Así que eso, simplemente no os dejéis engañar. Nada más, yo soy Sora, corto y cierro. Adiós. Y decía más o menos la siguiente: Sora, soy tu fan y eres tan guapo. Quería decirte que he probado a pedirle salir a una chica, siguiendo tus consejos y evitando los lugares que dijiste. Y me ha salido mal. ¿Por qué?